viendo hace un ratito, gente. Así que tenemos Nightwolf en esta ocasión versus una Sonya, perdón, Cassie Cage. Sí, efectivamente, que con esa skin parece como que a Sonya le hubiesen sacado los brazos en vez de a Jax. Pero es Cassie Cage, gente, a no confundirse. Y así que será Tolki versus Wesker, terminando ya de ver con cuál de las variantes van a ir. Pero se viene bueno esto, ¿ah? Exactamente, y bueno, Cassie fue uno de los personajes que fue, a mi apreciación, fue muy la sobre reacción de la comunidad a lo que podía ser el personaje fue demasiada y el nerfeo que se llevó de vida fue de más. Personalmente, no sé qué opina aquí todo Gonza, porque de tener un personaje que... Yo creo que fueron dos etapas del juego muy diferentes, en donde no teníamos todavía las variaciones customizables. Y lo que el juego que presentaba casi era un juego de neutral muy definido, era un juego muy seguro, era un juego con pokes súper, súper fuertes. Entonces sí, puede ser que a estas instancias, ya después de muchísimo tiempo de que salió el juego, haya sido un poco injusto, pero en el momento lo veía necesario al nerf. Era totalmente necesario, o sea, yo creo que no hay forma de discutirlo. Realmente habían, no solamente casi, sino que muchos personajes que necesitaban de algunos nerfeos que... Que insisto, también como decía Toto, antes de que se diera eso del nuevo estilo de variaciones custom, había que hacer algo, era evidente. Y bueno, ya con estas variaciones custom, naturalmente que puede sacarle un poco más de provecho a algunos personajes, pero sí, para mí, como que casi en su momento fue demasiado, demasiado fuerte. Y estamos viendo aquí el juego del neutral que ustedes nombraban, y Toto nombraba anteriormente por parte de Wesker, que está utilizando. ¡Uy, ese Casting Blue! Esto va a doler, no, que alcanzó a llegar. Pero puede aquí entrar nuevamente, tiene el launcher aquí, la variación de Tolkien que quita un poquito más que el otro que está por debajo. Luego le puede hacer parry a ese proyectil porque salen dos disparos y el juego bastante bien por lo que está haciendo aquí Wesker con su casa y que está manteniendo la distancia con el movimiento que se sale por el aire. Y Tolkien tiene que tener cuidado con whiffear estos botones grandes que tiene Nightwolf con muchísima recuperación. Entonces hay que ser muy metódico, muy medido en cómo juegas el neutro con este personaje porque puede quedar muy vendido. El overhead es un rebotonazo, saca un montón, es el starter más dañino que tiene Nightwolf, pero tarda sus lindos 16 frames. Exactamente, bastante lento, sobre todo al momento de jugar, de reaccionar offline, es una cosa bastante distinta y tiene que tener también cuidado con el interceptar, hacer el reflector de los proyectiles, porque en verdad casi ya tira dos proyectiles, pero aquí tenemos el TikTok por parte y el conocimiento de Tolki. Entra, empieza la presión, no alcanza a confirmar con su launcher, entra Wesker y esto va a ser la primera pelea para el jugador de Somos Mortal Kombat, querido Gonzalo. Ay, 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 gente, un Tolki que de momento se le ve muy complicado con su Nightwolf, a ver si tiene algún otro personaje por ahí que le pueda favorecer, aunque también el game plan puede cambiar y eso también le daría una chance para poder ponerse en la pizarra, porque de momento Wesker se la ha visto muy consistente con su presión y hablar de la presión creo que no es lo único que se podría destacar, muy buenos combos también, entendiendo que la ejecución, ya lo decíamos, en instancias como estas puede ponerte un poco nervioso, acá no fue el caso. Wesker muy clean en todo lo que hizo, un gran trabajo y le pone las cosas cuesta arriba a Tolki, que naturalmente es el favorito de los ciudadanos presentes el día de hoy. Sí, mi corazón está con Tolki, pero increíble lo que está haciendo Wesker aquí. Toto está utilizando bien ese movimiento que se va en el aire básicamente, porque se aleja y Nightwolf realmente lo puede castigar con el shoulder, pero también es bastante arriesgado si se equivoca de frame porque queda bastante vendido. Exactamente, pero bueno, creo que Tolki va a elegir quedarse con el indígena, quedarse con Nightwolf y bueno, plantear otro tipo de juego, quizás un poquito más reservado, un poquito más paciente. Igual Wesker está jugando con una variación muy segura también. Tiene el escape del dron, del cual, digamos, puede llegar hasta ser frustrante entrarle a una casi con este repertorio de habilidades. Exactamente, pero aquí tenemos un pequeño cambio por la variación de por parte de Tolki, sí. Que cambia, se va del command grab y se va por el águila, que básicamente no deja que el oponente utilice barras ni ofensivas ni defensivas y además es safe on block. Ojo con lo que puede plantear con esta habilidad, querido Toto. Vamos a ver ahora un neutro que Wesker elige empezarlo como lo empezó en la partida anterior, proyectiles tranqui, ganando una leve ventaja de vida, Tolki con su primera entrada. ¡Nay! Le frenó justito el salto. Se venía algo muy dañino. Se llegaba a conectar ese jumping. Y Wesker ahora con el stagger. Perfecto, gastando la barra. Y sí, Tolki podría haber castigado ahí si medía muy bien. Vamos, que se puede. Tiene que ahí estar atento con las confirmaciones. Eso es absolutamente castigable.
Y ahí está jugando súper bien con el dron, como decía Toto, querido Gonzalo. Efectivamente, y de hecho, otra de las cosas. ¡Uh! Lo que estábamos esperando. A ver si con este Crashing Blow va a sacar cosas a su favor. Porque literal la dejó con el hachazo esa pobre Cassie Cage. Y ahora sí que sí, perfecto el águila. Y ojo lo que decíamos ahora: la imposibilidad de utilizar las barras. Y esto sí que sí se pone interesante para Tolkien ahora. Porque la presión se hace presente. Pero ojo que esa águila no es más rápida que los proyectiles de Cassie Cage y sus pistolas. ¡No va a pegar el castigo! ¡No, señor! ¡No alcanzó! Salió con un botón un poquito más lento de lo que podía. También quiere hacer lo propio. Pero le interrumpe. Y esto va a ser round nuevamente para Wesker. Increíble que hayamos visto ese Crashing Blow que ocurre cada muerte de obispo. No, es bastante raro verlo, ¿no? Porque realmente una que se puede interrumpir el show de cuando la amplificas, y es que es muy castigable. Entonces uno puede esperar que castigue o no castigue, o sea, que lo amplifique o no lo amplifique, y entre medio ya hay tiempo para poder castigar sí o sí. Cosas que están pasando en esta pelea. ¡Uy, qué buena interrupción! Del aire a aire, donde triunfaba, al menos en las alturas, en ese instante. El daño que acaba de recibir, muy significativo. Trata de salir con el shot del Chaco, pero ahora ojo que entró ahí en el Crash Under que trataba de hacer Tolki, que no se terminaba siendo efectivo. Y que ojo también en la Valky, que le pega justamente en la rodilla, lo tira al piso y tiene que salir de ahí el Escape Drone, que ustedes decían que claramente son las cosas más pesadas que tiene casi que hecho, ojo que acaba de pegar. Y esto puede ser importante para Tolki, porque vuelve a ser de nuevo. Amplifica y hace corner carry con todo nomás. Con todo, toda la plata. Tiró el combo de Twitter. Tiró el combo de Twitter con todo el daño posible. A ver si esto va a alcanzar para dejar ya las ventajas claras. ¡Ay, en el aire lo triunfa! Ahí está. No, la patada en la canilla, exactamente. Le fue a buscar los pies. Los encontró. 2-0 de momento para Wesker. Exactamente, súper sólido lo que está haciendo Wesker con su Cassie Cage. Pero encuentro que Tolki tenía muchas oportunidades, y lo que tú indicabas, Gonzalo, anteriormente, que los nervios de estar en un torneo de esta envergadura siempre es un factor que hay que considerar. Oye, paréntesis rapidito, clipeen ese combo de Tolki, para clipearlo, por favor, procedan. 46% no es menor, así que... Cosa seria. Ojo, exactamente, pero como tú dices, tuvo bastantes oportunidades para poder confirmar, y los nervios siempre es un factor que hay que mantenerlo en consideración. Y vamos a ver si esto lo puede ir manejando en la última pelea que le queda, porque como tú dijiste, estamos en el loser bracket ahora, así que aquí... Es la última vida del tío. Exactamente, Scorpion. Uy, va directamente al infierno con Hanzo Hasashi. A ver si esto termina siendo el factor que le da lo que le hace falta para poder ganar. ¿Están de acuerdo ustedes con este cambio? Porque entendamos que bien Nightwolf tiene algunas cosas que... Ya. Este sí, con este cambio sí estoy de acuerdo. Este sí. Por eso preguntaba, ¿están de acuerdo con Scorpion? Sí. Pero esto sí que me gusta. Este me gustó, este sí que está bueno. Porque ciudadanos, créanlo o no, aunque Scorpion para ustedes es el protagonista, el que más conocen, no está dentro de los mejores personajes del juego, por si acaso. Desgraciadamente aquí hay un personaje que me gusta bastante, pero Kotal sí está directamente ahí top 5 hoy en día, gracias a lo que hemos hablado durante todo el stream, que son las variaciones customizadas. Toto. Sí, un personaje que se vio no beneficiado, ultra beneficiado de las variaciones customizables, y que también elevó muchísimo, digamos, su opinión acerca de este personaje. Porque yo creo que siempre tuvo buenos botones Kotal, pero lo fueron bufeando de a poquito, parche a parche, y quedó muy bien el personaje al final. Exactamente, de hecho bufearon como el Pokeo, que es el abajo 4, y lo dejaron garantizado con el imbloqueable, o sea, imbloqueable. ¿Te imagínate el, todo el buff que le dieron al personaje y al Commander también? O sea, imagínate cuánto sacas cuando estás full bufeado. Creo que son 22% de todos, si no me equivoco. Sí, un extra muy, muy lindo. De un Commander, Monza, imagínate cuánto saca este personaje, y eso queda así. Efectivamente, ahora estamos viendo de hecho todo lo que es capaz de hacer, y lo está haciendo de excelente manera, cabe destacarlo. No se puede despreciar la subida de rendimiento actual de Tolki en este instante con este personaje, pero el soneo sigue siendo muchísimo, y aparte que es complicado, ¿no? Dado que entendemos también que si bien Kotal entra con mucha fuerza, también cuesta mucho estar en la distancia contra un personaje como Cassie Cage, que recordemos que sonea muy muy rápido, pero una vez acercándose es así como puede empezar a generar proyectiles, cosas. Los proyectiles de Cassie son tan rápidos que ahí vemos a Tolki tratar de usar el gato dos veces, pero no llegaba a tener la imbul de proyectiles como para atravesar el proyectil, digamos. Es tan rápido el disparo que ni siquiera pudo usar su herramienta para contrarrestar eso mismo. Exactamente, y como
quiero destacar el uso del dron de Wesker en toda la pelea, que lo utilizaba de manera impecable, Gonza. No sé qué opinas tú. Me tiene desesperado. A ver, si verdad, ¿qué quieres que te diga, George? Porque llegar a eso es medio imposible. Y hablando de cosas imposibles, parece una situación imposible para Tolkien por ahora. No. Y está, ahí está Tolkien, que queda en el camino. Wesker, que gana por un 3-0 esta llave. Bueno, gente, el favorito, el campeón del pueblo, el underdog, no pudo seguir avanzando en este torneo comunitario Gamer City, Mortal Kombat 11 KFC. Ya estamos en esta, ¿no? Ya estamos en esta. Seguimos avanzando y, bueno, tendrá que encontrarse... Increíble, gente. Como increíble también va a ser esta llave, recordemos, válida por Loser Sides, Wesker contra Neosor. Va a estar entretenido esto, ¿eh? Va a estar muy, muy bueno, porque sabemos también que es la última vida que le queda a cada uno. Y sí, esto ya es Loser Quarters, ¿eh? Vamos a terminar las peleas de Loser Quarters y después vamos a pasar por la Winner Final, que va a estar muy picante. Uy, uy, uy. Aparte que ya es pelea de clasificado, así que ojito ahí, porque aquí lo que está en juego está la permanencia de estos dos jugadores, básicamente, dado que es el Loser Bracket. Aquí el que pierde literalmente queda inmediatamente eliminado del torneo, Gonzalo. Efectivamente. El pase al presencial. Más encima. Eso, se está jugando acá el pase presencial, es verdad. Muy, muy cierto lo que dice Toto, porque ya lo sabemos. O sea, tenemos dos clasificados asegurados, dos que salen de acá, más los cuatro que, bueno, se anunciarán bastante pronto, ¿eh? Que irán presente. Y tenemos, ya lo habíamos dicho, Cascades y Wesker en un lado cada uno. Neosor nuevamente con Vikingo Forever. Nuevamente besito hacia el Valhalla, porque está tratando de atacar con todo. Y de hecho lo hace. Entra muy limpio con la Dive Kick, repitiendo también la fórmula doble Dive Kick. Pero ojo, me encanta ese gran, porque más encima es como que ya perfecto va a ser el suplex frontal. Pero no, te pega en la cara con el drone, por si fuera poco. Eso queda safe. Y ahora, de hecho, se echa para atrás ahora con el drone inmediatamente. Y ojo, muy buen antiaéreo, tal cual iba a decir. Muy buen antiaéreo. Mucha conciencia del espacio. Y eso se hizo notar recién en la mano de Wesker. Exactamente. Y también tenemos aquí el conocimiento de Wesker del macho. Porque hay un stream en particular que de un lado que whispea en personajes femeninos y en algunos personajes que tienen caja rara que son masculinos. Pero Wesker tiene conocimiento absolutamente de eso y lo ha castigado en todas las oportunidades que lo ha hecho. Así que me parece que voy a entrar, pero... yo ya les dije, gente, cuando esté el sombrero ahí, esperen a que se vaya. O sea, no hay, hay muchas cosas que, claro, pueden pasar por encima, pero lo que recién estaba haciendo como alternativa Wesker no era el caso. Nuevamente el sombrero que ahí sí que se iba a caer y va a ser en block, de hecho, que ahora le da la posibilidad de atacar. ¿Qué pasó ahí? ¿Pero qué pasó ahí? Un fatal blow al aire, no sé, está tratando de cazar una mosca, Wesker, quizás. O sea, básicamente, o quizás se equivocó de dirección, porque el fatal blow de casi es... Tiene las tres direcciones, sí. Claro, el cerca, el mediano y el lejos. Exactamente, pero no creo que ninguna de las tres opciones haya llegado, yo quizás fue un input error. Pero vamos a ver qué va a suceder ahora, porque las barras de vida están bastante parejas. Uh-huh. Ojo ahí, mitad de vida perdida para Neosor, que se come un par de normales de parte de Wesker, jugando un neutro muy agresivo. Ahora midiendo un poquito más. Sí, con esa ventaja de vida podés darte el lujo de irte para atrás y empezar a tirar un par de tiritos. Tranquilo, Neosor confirma. Directo a Fatal Blow. Y bueno, otra vez, el Fatal Blow táctico de Neosor. Claro, la animación sabemos que de los Fatal Blow en general es bastante larga. Y esto es uno de los más largos, justamente. Entonces te da esa chance, ¿no? Y, o sea, ya hizo mucho daño. Y además, si me tiene la chance ahora de replantear un poco las cosas, nuevamente aparece aquel grab que comentábamos hace un ratito. Y esa es la cosa, ¿eh? El hecho de zonear va a ser algo súper complicado ahora. Tiro a la rodilla. Porque exactamente los proyectiles rápido y por abajo no alcanzan a topar con nada. Y es ahí como Wesker, justamente en una situación favorable, consigue el 1-0. Por ahora está en ventaja. Yo estaba trabajando en un comeback hasta que me comí un tiro en la rodilla. ¿Qué literal el comentario? No podía decirlo de la manera de verdad. Bueno, no podría decirse de otra manera, ¿no? Oh, maravilloso, Toto. Te la he hecho que me de ni. Ay, Dios mío. Buenísimo, buenísimo. Imagínate lo que está haciendo Wesker, es jugar muy bien el tema del midrange. Nunca ha salido de ahí, o sea, a pesar de ese fatal blow que no sé qué habrá pasado, que como decimos anteriormente quizás fue un input error,
o lo quería tirar básicamente para poder acercarse. Pero ha jugado súper bien y Neosol también. O sea, esa táctica que tiene de esperar un poquito cuando el jugador está en el aire antes de tirar el Fatal Blow, básicamente está esperando que el jugador tire el Breakaway, cosa de romper el Breakaway con el, uh-huh, con el Fatal Blow y sacar más daño, que es básicamente lo que hace. En efecto, y a ver si esas... Uy, deja, me gustó ese posicionamiento de sombrero, me encantó a decir verdad. Porque le obliga a echar para atrás sí o sí a Wesker en ese caso, pero bueno, se recupera muy rápido esa situación. Busca el restand, consigue ahora el... Uy, ojito, que era un buen knockdown el que tenía ahí a su favor. Y ahora volvemos a esta instancia, ¿no? Donde el soneo se vuelve a hacer presente sin mayores consecuencias por ahora, porque bueno, ya sabemos que se llega a confirmar algún tirito con EX o con, bueno, el movimiento mejorado. Por ahí, Wesker puede ser, no, esto es castigo clarísimo. Y esto puede ser que mate. No, el restand va a buscar directamente al neutro, se va a escapar para atrás. Sí, una bala bastaba para sellar este round. Y ojito que ya amplificó un Nut Punch. Para hacer un KB o un Crashing Blow, Casi que tiene que amplificar dos. Y el tercer amplificado hace Crashing Blow y tiene Damage Over Time. O sea, que va a quitar tiempo después de un tiempo. Daño después de un tiempo. Efectivamente. Y tiene que tener mucho, mucho ojo en no dejar que llegue ese Nut Punch y utilizar la herramienta del Breakaway de manera más óptima, básicamente, querido Toto. Exactamente, y también está el conocimiento de Neosol que, claro, después del string casi tira un disparo, pero uno lo puede hacer neutral back, ahí no castigó, sino que salió el tornado, el torbellino, y acaba de castigar, se lo lleva súper bien y va a ser por el KB. Ah, no, no lo hizo, ahora sí, ahora no, no estaba baiteando, ahí sí lo hizo. No. Innecesario. Lo remato, por favor. Ya sí. Está muerto. 2-0 por ahora para Wesker, que a decir verdad, yo lo veo cómodo en este matchup, ¿eh? Yo veo mucha comodidad, veo mucho entendimiento de lo que Neosor quiere plantear. No sé si Neosor tiene algún otro pick como para una situación desfavorable como esta, porque entendiendo que con Kung Lao, si bien puede hacer las cosas muy bien, no le está encontrando la vuelta al neutral y tampoco al soneo. Entonces, se le está complicando demasiado el asunto. Pero va por Kung Lao, ¿eh? Quizás va a cambiar de variación, va a ir de Vikingo Forever a Tío Aceite. Ah, muy bien. Qué cambio, pero ¿sabes qué? Lo único que le falta a Neosol, que es un jugador muy ofensivo, pero al momento de tener como ese juego de paciencia ante el soneo, que es una situación bastante favorable para Kung Lao, dado la movilidad que tiene el personaje, le falta como ese, la paciencia con el personaje y tener ojo con la Taiki, que se la han castigado bastantes veces. Y ahora es cuando tiene que, justamente como decías tú, optimizar las herramientas, evitar que ha castigado. Bueno, empezamos con un agarre de manera inmediata. Y ahora tenemos la posibilidad de entrar, de hecho, en el salto, viniendo con el dron. Y esto va a ser nuevamente confirmación a todo en base a pistola y a distancia. Y ahora, uy, no, señor, no se la juegue de esa manera. Porque queda muy castigable Neosor, mientras que Wesker sabe ya cómo contestar a esas circunstancias. Eso es interesante, ¿eh? Pero no, la interrupción tremenda. Ya te lo decía yo, Wesker está arriba de una moto y no está como para bajarse. No alcanzó a castigar. Claro, y como dices tú, mira, está lo que decía anteriormente. Ojo con las dive kicks ahí que se la está eliminando. Breakaway totalmente necesario en ese momento. Y que es lo bueno también, que después alcanza a conectar un abajo 2. Ay, madre mía, esto va a ser... Ya, ok, quería... No sé si quería baitear algo porque no había barra para baitear nada. Y ojo que esto es muy bueno, pero muy, muy bueno para Neosol, que consigue el knockdown. Y no, perfecto, el rollout sale de muy buena forma. Y esto va a ser confirmación también con daño. Y hay Fatal Blow para ambos lados. ¡No! ¡No! ¡Pero pega el Fatal Blow, amigo! ¡Nah! ¡No! ¡Basta! ¿Esto ya es falta de respeto, acaso? ¿Qué quiere hacer? ¡No te lo puedo creer! ¡Está el antiaéreo! Standing One como antiaéreo. Y eso termina siendo... Lo que a Wesker le da el 3-0. Clasificas ahora el presencial, Toto. Oh,
con un corazoncito. Lo metió ahí a la mixer definitivamente.